nuestros secretos de hoy. Comienza un nuevo capítulo en la historia de un misterioso paquete hallado en las bóvedas del Banco de la República y que está depositado allí desde hace 82 años. El descubrimiento del paquete fue reportado a la Presidencia de la República a comienzos de agosto. En una carta enviada por el Banco de la República a la Casa de Nariño, se informa que al parecer contiene joyas y alhajas donadas al Estado colombiano en 1932 para ayudar a financiar la guerra con el Perú. Cuando delegados de la presidencia fueron a reclamar el paquete para verificar su contenido, el Banco de la República se negó a entregarlo y exigió la presentación de un recibo o documento que demostrara que el Estado colombiano era el beneficiario o el depositario del paquete. Como el documento no apareció por ningún lado, ni siquiera en el Archivo Nacional, la Presidencia de la República no tuvo más remedio que emitir este decreto en el que se autoriza al secretario general de la Presidencia de la República, Luis Guillermo Vélez, para adelantar todos los trámites que sean necesarios para reclamar, destapar y fijar el destino del misterioso paquete. Todo esto demuestra que Colombia es un país de leyes y de leguleyos.